¿Qué tal, amigos de Game Over? Pues el día de hoy estamos de visita, ni más ni menos que en los headquarters de EA. Ya no voy a decir de EA México, sino también de EA Latinoamérica. Es correcto. Y el día de hoy pues tengo pues al mandamás, al jefe de jefes, y pues ni más ni menos que al director de EA Latinoamérica, el buen Roberto Canovas. Roberto, un gusto y muchas gracias por abrirnos la puerta de esta su casa. ¡Mi querido Edgar y público de Game Over! Muchas gracias a ustedes por estar aquí y por darnos la oportunidad de platicar con ustedes. Ya te andábamos extrañando porque hace mucho no habíamos tenido oportunidad de verte. Ya teníamos un buen tiempo, mi buen Roberto. Pero el día de hoy venimos a platicar de cosas bastante interesantes. Bastante interesantes, sobre todo porque se han dado muchas cosas últimamente dentro del medio. Entonces, pues vamos a platicar de ciertos temas escabrosos, a ver cómo andamos. Primero que nada, mi buen Roberto, pues acaba de lanzarse Sim. Sims, o sea, ya SimCity ya es ahorita ya un hecho, ya lo tienes en la consola, ya está. Pero pues han surgido por ahí ciertos problemillas, no sabemos qué ciertos problemas. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cómo va es la solución de este tipo de problemas ahorita con SimCity? Ay, mi querido Edgar, desde la primera pregunta el dedo en la llaga. Pero bueno, efectivamente acabo de lanzar SimCity, muy contentos con el juego. Voy a hablar en dos partes, voy a contestar la pregunta un poco en dos partes. Voy a hablar del juego en su concepción original y en lo que deberá hacer en unas pocas semanas que se estabilice la situación primero. El juego como tal, SimCity, lanza a grandes reconocimientos y grandes reviews de parte de los medios que fueron capaces de verlo, tocarlo, de jugar con él durante un ratito en su modalidad total y completa. Un gran juego, estábamos en Metacritic de 92, 93 con los primeros reviews, excelentemente bien recibido. No nada más porque cumple con el histórico de lo que esperaba el fan del SimCity en esta nueva versión, cumple con esa simulación, sino que la lleva a un grado totalmente más alto. Divertido, con misiones que lo mantienen a uno entretenido durante mucho tiempo. Uno se pica, que al final es una parte básica de los videojuegos exitosos. Uno se queda muy picado. Y además esta interacción social que era fuerte foco del lanzamiento de SimCity, y el hecho de que únicamente se pueda jugar en línea para hacer posible esta interactividad y conectividad. Un gran juego, no podríamos estar más contentos de lo que estamos y más orgullosos de traer un producto como este. Sin embargo, y aquí viene esa segunda parte dolorosa, sin embargo, y de manera afortunada y desafortunada, nunca se previó tal éxito en dos ramos, en las ventas totales y en el número de unidades que se descargaron desde el día uno, y en el número de horas que cada persona que estaba comprando SimCity iba a invertir. Ninguno de las investigaciones de mercado que corrimos antes del lanzamiento indicó que el juego iba a ser tan atractivo que la gente estaría conectada 2, 3, 4 horas seguidas. Esto generó un colapso total en los servidores y hizo que el servicio, la atención y la disponibilidad del juego para nuestros consumidores fuera total y absolutamente terrible. No es ningún pretexto, y ahí estamos conscientes de que es un error nuestro y que no debió haber sucedido, porque al final cuando estamos ofreciendo los juegos a nuestros consumidores, ellos tienen total y absoluto derecho a tener toda la experiencia completa desde el segundo en el que compran y adquieren su videojuego y lo empiezan a jugar en su máquina. Un error, sin duda alguna, que estamos tratando de solucionar con dos acciones muy particulares. En la primera, no queremos decir, bueno, vamos a regalar algún videojuego adicional o algún contenido adicional como parte de nuestro error. Sé que no es una compensación tal cual, porque al final deberían de haber tenido su juego completo desde el principio. Pero bueno, es una manera de decir, lo sentimos mucho, reconocemos el error, pero a todas esas personas que consiguieron SimCity y que compraron SimCity, se les hará entrega de algún juego gratis adicional a ser anunciado a mayor detalle próximamente. Y por el otro lado, ciertamente todos los esfuerzos enormes para solucionar la situación y a la brevedad posible generar los parches y establecer los servidores necesarios que permitan la experiencia completa SimCity. Sí, digo, por supuesto, digo, no por nada estamos aquí enfrente de todos los premios que ha ganado EA. Digo, EA, digo, sabemos que se reconoce precisamente por tener ese compromiso con todos los gamers, por supuesto, ¿no, Roberto?